Pontarea se ha beneficiado del Plan de Calidad 2012, un proyecto creado para mejorar la calidad y la eficiencia de la energía eléctrica en las parroquias del rural. Adquirir una calidad en el rural pues, eh, con unas garantías similares a las que se puede tener en el medio urbano. De este equilibrio se han beneficiado cerca de mil abonados del rural ponteareano. La inversión durante el 2012 fue de casi un millón de euros, de los cuales la Junta de Galicia aportó algo más de 600.000 para las obras realizadas en las parroquias de Areas, padróns Ribadetea, Gulangs y Sinzo. Una red de baja tensión para dar suministro al pueblo de Santa Cruz, a la, a la, a la parroquia de Areas. Y lo, la obra que se ha realizado pues, ha sido una conexión en media tensión, un centro de transformación y una línea de baja tensión que va a ser la que uh, de nuevo suministro a, al pueblo. Este, esta zona en concreto se encontraba a una distancia superior a la recomendable para este tipo de servicios, con lo cual podía tener caídas puntuales de, de tensión en determinados momentos de consumo y por lo tanto pues uh, con la ayuda de la... Del, ...del plan de calidad de la, de la Junta de Galicia... ...pues se ha podido realizar esta obra en colaboración con, con la empresa. En estos últimos años pues, han sido eh, cuantiosas y muy variadas... ...las obras que se llevaron a cabo en la mejora... ...de la electrificación rural de, del Concello de Pontareas... ...que por supuesto, pues como acaba de decir el jefe territorial... pues eh, ...beneficia a todas las viviendas del rural y a nuestros vecinos. El Consejo de Pontareas concretamente ha un trimestre... ...de casi 2.400.000 millones, millones euros, por lo tanto es una apuesta importante... Eh, ...por parte de la administración, siempre en colaboración... ...con las empresas eléctricas. La empresa siempre está dispuesta a hacer obras... ...pero que si no fuese por la colaboración de la administración... pues ...sería muy difícil o incluso en unos casos inviable... Entonces nosotros estamos animando, y desde aquí aprovecho también para que la Administración siga apostando por esto, porque creo que es un beneficio para el rural y es la forma de que en el rural tengamos una calidad de vida que permita al, al paisano que vive en una zona que a veces decimos que está retirada, pero que no tiene por qué tener los mismos tener menos beneficios que los que tienen en las zonas rurales. Desde 2009 se han hecho inversiones por valor de 7 millones de euros para mejorar el suministro eléctrico de Ponteareas, Cobelo, Mondariz y Mondariz Balneario. En la parroquia de Areas a la altura del punto limpio, además de instalar el transformador, también se ha mejorado la red de postes eléctricos y retirando estos postes viejos que existían del alumbrado público y pasarlo también a estos postes nuevos que al final pues embellecen nuestro rural que es lo que queremos todos. El siguiente objetivo es conectar el nuevo transformador con otro ubicado unos metros más abajo en el barrio de la Cruz para evitar así cortes en el suministro.